chicos, sí, estamos aquí otra vez y sí, estoy con la misma ropa y el mismo maquillaje que en el vídeo de lunes porque vamos a probar los 6 Appeal. Si oís ruidos no es cosa mía. Si veis el pantalón del pijama, o sea, si veis eso, no os asustéis, es el pantalón del pijama porque si no lo sabéis es que lleváis muy poco tiempo en mi canal, pero yo grabo en pantalón de pijama con una camiseta, me maquillo y pantalón de pijama, que es lo más cómodo del mundo, ¿no? Así que vamos a probar Plus 6 Appeal porque estoy con una especie de campaña propia de buscar lencería para vosotras. Ropa sexy con talla. Con talla, porque normalmente cuando pasas de cierta talla la ropa sexy no existe. Así que me he propuesto encontrar varias marcas que vendan tallas grandes y sexys. Y un precio más o menos razonable. Así que hoy os traigo cositas de Plus 6 Appeal que están ahora en plena campaña de Halloween con un montón de disfraces súper sexys. Pero yo lo que he querido probar es sobre todo la lencería y unas bandanas que tienen que yo solo las había visto en talla muy pequeña. Y es para llevar con vaqueros, o sea, una banda de estas súper noventa. Que a mí me encantan. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Y nada, vamos a probar unas cositas. Empezamos. Me encanta. Es súper elástica. O sea, yo pensaba que no, pero son súper elásticas. Y son para llevar con un crop top o para llevar debajo de un Nikki, lo que queráis. O sea, tiene como mil usos, por lo menos para mí. Y me encanta. Me encanta cómo queda porque es muy elástica y a mí me gusta para llevar con crop top en vaqueros y ya está. Os diré que no sé qué talla cogí, así que a lo mejor os la dejo por aquí volando en algún sitio, la talla que cogí de esto, para que veáis más o menos las tallas. Ya sabéis que yo tengo 125, 105, 135. Repito, contorno de pecho 125. Contorno de cintura 105, contorno de cadera 135. Así podéis guiaros más o menos para poder comprar. Ya os dije una ocasión que si las medidas están en inch, porque es una tienda americana, es estadounidense, ¿vale? Solo tenéis que poner en Google inch tu CM y ya os pone un convertidor el propio Google. Así que es súper fácil. Y de todas maneras tengo un artículo sobre cómo comprar online vuestra talla en mi blog, que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Espero que os esté gustando porque a mí me encanta. Esta es exactamente la misma en negro. Me hacía ilusión tenerla en los dos colores, pero sobre todo roja porque son los dos que más uso. Entonces son... ¿Qué os parece? A mí me resulta súper sexy. Este otro es como una especie de vestidito sexy que tiene que quedar medio transparente. Pedí la 2XL y creo que me queda grande de aquí de pecho. ¿Cómo le va a la chica? Es la 2XL y ya os digo que creo que es que va bastante sobrada. Tiene como cuerditas abajo, aquí abajo, para que lo subas tú, o sea, lo arrugues. Y generalmente yo lo quiero como top o como vestidito un poco más normal. No es transparente, en mí por lo menos no está transparentando, así que... O eso creo, ¿me estáis viendo todo? No sé yo muy bien cómo está quedando esto en pantalla. La verdad es que en la imagen los hombros vienen como más bajos, porque viene en una cajita, ¿eh? Con sus braguitas y todo. Viene todo junto. Pero claro, viene con cortes que es como me gustan a mí las cosas. El problemica es que la señorita, claro, es lencería, va en pechunis por la vida. Yo no puedo hacer eso, que esto es YouTube, ¿sabéis? Entonces, ella va en pechunis, yo no. Entonces cambia un poco la apariencia del tema. A mí esta me gusta para ir hasta por la calle, o sea, lo digo en serio, o sea, con un sujetador debajo o una bandana como la roja o como la negra, tapándote esta zona de aquí del sujetador, tiene que quedar bestial. Ya lo probaré de todas maneras y recordar que todo esto lo vais a ver entero en Instagram. En Instagram, en Facebook, en todos estos sitios, en mi blog sobre todo, entonces seguidme en redes sociales. Y viene en cajita y todo, o sea, viene... Así que, ¿por qué me he vuelto a poner la bandana esta? Bueno, yo los llamo bandanas, pero no sé cómo se llaman realmente. A lo mejor se llaman microtops. Porque os quiero enseñar esto. Son medias que ya las veréis en mis redes sociales, si es que me valen, porque esto tiene pinta de tener poco muslo. De todas formas, os voy a enseñar la imagen de la chiquilla. La voy a tapar porque la de arriba está un poco desnudilla. Y YouTube es YouTube. Y ya os lo enseñaré en redes sociales. Así que porfis, porfis, ¿me entendéis, no? Mirad mis redes sociales para poder verlas puestas. Y por último, un inciso en el cambio. Mirad el tamaño del top. Vale, ya me he puesto el micro mini top y esto no me vale, o sea, me queda pequeño. Pone aquí la 1X y la 3X y yo no sé cómo pudo meterse la chiquilla de la foto las boobies ahí dentro. Sinceramente, esto tiene pinta de ser súper elástico, sí, o sea, tiene pinta de ser kilométrico, pero hasta que no me los pruebe no lo sabré. Y nada más, esto es todo, el microtop para terminar.
Nada más por hoy, espero que os haya gustado. Ya os digo que esto es para que todas las que no encontráis lencería de vuestra talla encontréis cosas monas y sexys con las que sentiros como las diosas que sois. Y os valgan, sobre todo que os valgan, porque ya... bueno, esto pedid una 4XL, o sea, si tenéis mis medidas, una 4XL. Porque esto no, vale que queda muy sexy todo estirado porque se debe de estar transparentando la vida aquí. Pero que no. Nada más por hoy. Tenéis mis redes sociales en la descripción del vídeo. Podéis suscribiros al canal, darle like, compartirlo con vuestras amigas si también tienen problemas para encontrar lencería sexy. O tenéis alguna amiga a la que esto le sirviera de ayuda para encontrar cosas que le valgan. Que todas merecemos poder vestirnos y todas merecemos poder sentirnos diosas vestidas con lencería sexy. Nada más, este es el haul que quería haceros de Plus Size Appeal. Todavía faltan muchos hauls por llegar, quedan muchos vídeos por grabar. Y sabéis que tenéis mi email para comentarme lo que sea. Y podéis comentarme pues cosas de las que queréis que hable. Tenéis mil cosas para poder contactar conmigo y poder mantenernos en contacto nosotras, que es lo importante. Podéis comentarme, que siempre os respondo también. Y ya os digo que en comentarios me podéis dejar lo que sea. O sea, comentarios sugiriéndome para vídeos, lo que sea. Espero que os haya gustado mucho y que os haya gustado lo que os he enseñado. Y vayáis a Plus Size Appeal a ver qué os gusta. Porque os lo digo en serio, tienen unos disfraces de Halloween que me quiero morir. O sea, son preciosos. Y espero que las tallas vengan tan bien como las bandanas. Nada más por hoy. Sabéis que os llevo siempre conmigo en mi corazón y que os quiero un montón y que significáis muchísimo para mí. Un besazo a todos y como siempre, hasta el próximo vídeo.